Un saludo para los pregoneros. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Servidor. Jen Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este domingo 23 de junio del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, muchísimo se ha dado de qué hablar después del triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum. Y algo que ha sacudido y sigue siendo tema es sobre lo que va a suceder con esta reforma judicial. Fíjense ustedes, esto es parte también por lo que no quieren una reforma. ¿Cómo ven ustedes que 65 trabajadores de la Suprema Corte son familia? ¿Con razón no quieren la reforma al Poder Judicial? Miren nada más, de una sola familia hay 65 miembros trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto lo dieron a conocer los periodistas. Que dicho sea de paso, les hice un video en su canal de Pregonero Informa para que ustedes vean toda esta situación. Pero en su momento, quienes estaban metiendo su cuchara fueron los de la DEA. Cosa que el presidente de la República también reprobó y dio su punto de vista al respecto. Pero, hay otra parte, y salió a hablar un ex agente de la DEA, quien dice que si es necesario, recula a uno de ellos y calla a sus compañeros, diciéndole que si es bueno que se elijan a los jueces por parte de la ciudadanía. Pero ante esta situación de la DEA, había salido a hablar el presidente de la República para recordar y entrar en contexto, y decía lo siguiente. Porque México es un país independiente y, para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quiénes autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna. Después de que ya llevan no sé cuánto tiempo dando largas y largas y largas y largas, pero pues no me corresponde, ¿no?, meterme en eso, porque es de allá. Tienen ellos sus procedimientos. Entonces, nada más que sean más prudentes, más respetuosos. Y lo decimos en buen plan. Como cuates. Lo del aguacate lo tenemos que resolver. Efectivamente, ellos no se tendrían por qué estar metiendo en temas que le competen simplemente a México. Pero bueno, tras estas declaraciones, salió un ex agente de la DEA y comentó lo siguiente. ¿Ustedes qué opinan? Semana y la anterior, y hace 15 días y hace un mes ha habido críticas hacia la idea de reformar el Poder Judicial en nuestro país, una idea planteada por el presidente López Obrador. Esta semana la UNAM inició publicando una serie de análisis. El presidente atacó a la UNAM. La UNAM no respaldó a sus investigadores, les dio la espalda. Y al paso de las horas nos enteramos de
una serie de señalamientos que hizo también la ADEA. La ADEA, la Agencia de Investigación, la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos, en contra de la reforma judicial, e inmediatamente vino también la respuesta del presidente López Obrador. Así lo decía el presidente. Con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quiénes autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? ¿Y quién mejor para platicar de este asunto que Mike Vigil, ex agente de la DEA? Mike, como siempre, un gusto. Gracias, gracias por tu tiempo. Buena tarde. Buenas tardes, Juan Pablo. Siempre un placer de estar en su programa. Un placer. Mike, iniciamos la conversación, si te parece, sobre este tema, la respuesta del presidente al señalamiento de la DEA. Sí hay un principio de no intervencionismo entre naciones, pero la DEA habló, entiendo, desde su posición de persecución contra el narcotráfico mexicano. ¿Y cómo es que el narcotráfico pudiera participar en el Poder Judicial más de lo que ya lo hace, si es así como acusa el presidente, en la selección de jueces, Mike? Mira, yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Nosotros tenemos muchas diferencias, pero esto para mí es un asunto interno. Entonces, no sé, bueno, la DEA puede tener su opinión, ¿sí? Pero no, por ejemplo, causar conflicto en México, porque ahora las cosas están muy dañadas, como hemos hablado en el pasado, entre la DEA y el gobierno de López Obrador. Y eso para mí es preocupante, porque eso va a permitir que crezcan mucho más los carteles mexicanos y que sean más poderosos. Aquí en los Estados Unidos, en la mitad de todos los estados que existen, van eligiendo a los jueces. Y los otros 50% de los estados los van nombrando. Los jueces de la Corte Suprema, de los tribunales de apelación, ¿sí? Los jueces del Distrito Federal, todos son, por ejemplo, recomendados por el presidente y luego confirmados por el Senado. Y hemos visto lo que ha sucedido en los últimos años, donde los republicanos han puesto, por ejemplo, a Clarence Thomas en la Corte Suprema, un juez que es totalmente corrupto. Han puesto al juez Alito, que también es corrupto. Él apoya, por ejemplo, cosas que son supremamente sí, raras. Y luego, últimamente, Trump puso a Gorsuch, a Coney Barrett, puso a Kavanaugh. Y estamos viendo lo que están las decisiones que están haciendo, y deben de cambiar el nombre de la Corte Suprema a la Tribunal de Canguro, porque están muy mal en sus decisiones. Que acá en México finalmente sí es el presidente el que envía ternas, hablando de los jueces, de los magistrados. Envía ternas al Poder Legislativo y ahí es donde se elige a uno u otro, a diferencia de esta última posición, la de Lenia Batres, que al no avanzar las dos ternas que envió el presidente, él nombró a quien ocuparía esa posición, Mike. En concreto, la DEA hace mal en opinar al respecto, Mike. Exacto, y mira, yo prefiero que los jueces sean elegidos, porque no tienen que buscar favores y no deber favores. Aparte de eso, las elecciones son más transparentes. Y lo tercero, eso crea diversidad en las elecciones, porque aquí, por ejemplo, hay hispanos que jamás los fueran nombrado como jueces si no fueran sido elegidos. Entonces, por esas razones, yo prefiero que
tengan elecciones para tener más transparencia. Ok, es decir, Mike, ¿tú estás de acuerdo en la idea del presidente López Obrador de que quienes ocupan el poder judicial en México sean electos a través del voto ciudadano? Totalmente. De acuerdo, Mike Vigil, ex agente de la DEA. ¿Te parece si cerramos este tema, Mike, para retomar otro asunto? Fíjense ustedes, son cosas internas y para algunos sí les parece que es la mejor decisión que se elija a base del voto popular. Para que ustedes en serio se den una idea. En fin, a ver cómo lo toman estos de la derecha que les encanta mucho la opinión de Estados Unidos. Pues ahí está la respuesta. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servido. Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Señores, recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.